Buenas noches, hoy estamos de noche, 17 de octubre, señora sí. Doña Sonia. Así es, 17 de octubre y programa 36. 36, que todavía no sabemos qué, ¿no? Pero bueno, nos van a contar ahí los amigos que están... Alberto. Alberto, y tenemos un nuevo compañero ahí que... ¿Cómo? Operador. ¡Ay! Ah, Guillermo, mirá, otro William. Bueno, muy bien. William. Bueno. Ya empezamos extranjerizando. Extranjerizando de William. Y los uruguayos, ¿no? Los uruguayos, qué sé yo. Así que bueno, ahí, ¿cómo va todo? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿No está contenta? Yo estoy contento. ¿De qué? De muchas cosas que... ¿Estuvo festejando hoy, el 17 de octubre? Estuve festejando a nuestro estilo. Empezamos festejando el sábado con los compañeros de Luján, que nos invitaron allá a un asado de festejo, del cual salió algo muy importante, que es, nos autoconvocamos con los compañeros de base para diseñar un programa económico y político para el próximo gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que por eso estoy muy contento, porque salió eso de ahí, que quedamos encargados de trabajar el asunto a nivel de base, porque evidentemente no hay ningún programa de cómo se sigue, y pues como no hay programa, el programa que funciona es el Fondo Monetario. Ya lo había dicho Perón desde siempre, o programa el pueblo y la nación, o programa los intereses internacionales. Entonces, estoy muy contento porque tenemos ese compromiso. Vamos a ver si lo podemos cumplir, de que el 19 de noviembre, en homenaje al 17 de noviembre, que fue la fecha de la histórica de la militancia, podamos autoorganizarnos como pueblo planteando un programa económico. Eso lo trabajamos el sábado pasado. Nosotros, en gran medida, fue como un asado de homenaje al 17 de octubre. Así que estoy muy contento, porque por lo menos ahí escuchamos que varias de las ideas que venimos tirando en la radio, los compañeros las vienen escuchando, las citaron, bueno. Son nuestros oyentes, nos siguen. Varios, sí, muchos, más que de... Pero no es solo económico el programa, me imagino. No, pero es político. Político, sí, económico. O sigue mandando el Fondo Monetario o manda el pueblo. No hay tu tía. Y para que mande el pueblo, lo político abarca todo. No alcanza solo. Uno de los temas que hoy también vamos a tratar, ¿no? El de las obras sociales, de los sindicatos. Obras sociales son un tema central que abarca todo el tema de la salud. Uh-huh. No, porque las obras sociales es para la mitad de la población, el resto de la población está peor, digamos, que la situación de las obras sociales. Así que bueno, en este programa 36, que acá nos dicen los amigos, la manteca. La manteca. ¿Por qué eligieron solo la manteca para la quiniela? Manteca en el juego. La manteca sirve para hacer frituras, para patinar, para, ¿no? Patinar, acá patinaron patinar, muchos, claro. Patinaron muchos. Y mirá, la verdad es que si uno le busca la vuelta, este asunto de la manteca, con lo que fue los patéticos actos del día de hoy por el 17 de octubre. Mantequilla, digamos. Son así, todos una patinada. Mantequilla. Fueron tres patinadas tremendas. Así que no está tan mal, viste, como siempre buscamos. Sí, asociarlo con la realidad. Así que sí, la manteca sirve para patinar, y los actos, estos fueron muy, muy tristes, la verdad. No solamente por la división, sino por lo que estaba atrás de la, y lo que está atrás de la división. Que en ese sentido nosotros queremos reivindicar en este 17 de octubre. Viste que venimos... Bueno, vamos a hacer este tema primero, porque es sobre el 17 de octubre. Después vamos a hacer una pequeña editorial, no tan pequeña, pero importante, sobre el cinismo electoral en que está embarcado la fuerza colonial Cambiemos, que es un abanico espectacular, que acá lo traigo, vamos a hacer otra editorial sobre eso.
Y después vamos a hacer otro avance del aporte, otra editorial de avance para el aporte de la creación del nuevo movimiento contra el Nunca Más Lawfare. Viste, sí, que venimos trabajando en los últimos, sí, programas, pero acá con cómo hemos avanzado en ese punto. Uh-huh. Bueno, vamos con el primero, que es el asunto de que nosotros, viste, que venimos reivindicando, reivindicando los personajes olvidados de el amplio espectro político de lo que fue el campo nacional y popular porteño, sí, ¿no? Que uh-huh. está olvidado. Reivindicamos a Pino Solanas, uh-huh. a Ibarra. Alicia Castro. Bueno, venimos trabajando y hay un abanico muy grande, Germán Abdala, y vamos a seguir, ¿no? Porque sí, está borrado, sí, el relato. No solamente el Cambiemos ha borrado ese relato, sino que la Cámpora lamentablemente también ha borrado ese relato. No lo aprovecha. Entonces hoy, 17 de octubre, y dadas las características patéticas que vamos a hablar de los tres actos ahora, nosotros queremos recuperar una figura que ya lo dijimos en su momento, que es, bueno, también recuperamos a Tacone y a Oscar Smith, uh-huh. desaparecido. Y hoy queremos reivindicar y traer acá a Lorenzo Mariano Miguel. Mariano, mira, no sabía que era Mariano, Lorenzo segundo nombre. Mariano Miguel. Para los jóvenes y las chicas y los que se olvidaron y demás, Lorenzo Miguel fue el último líder que tuvo las 62 organizaciones gremiales peronistas. Sí. Que muchos más olvidan que las 62 organizaciones gremiales peronistas en el año 64 fueron las que hicieron el programa de Vuelta Grande y La Falda. Sí. Está borrado también del discurso sindical progre ese origen, que fue Amado Olmos, el secretario general de la Sanidad, que en el año 64 concibe esos dos programas. Después ya sabemos todos los distintos enfrentamientos y desviaciones de todo tipo que sufrió el sindicalismo, divisiones, bueno, etcétera, que ya lo conocemos, pero es importante recordar que el padre y la madre de esos dos programas fueron aquellas 62 organizaciones peronistas que nacieron al calor de la resistencia al peronismo, para que volviera Perón. Bueno, el último líder de esa expresión política, que fue la máxima expresión política que logró el movimiento obrero dentro del peronismo, que fueron las 62, fue Lorenzo Miguel. Uh-huh. ¿Y por qué lo traigo, especialmente hoy, el 17 de octubre? Porque las 62 organizaciones peronistas, todos saben que hubo, así como hubo profundas diferencias programáticas con lo que fue la izquierda peronista en la Argentina, también hubo muchas mayores coincidencias que diferencias, uh-huh. históricamente. Y la más fuerte se expresó en el posicionamiento frente a Menem y las privatizaciones. Porque Lorenzo Miguel, con las 62 organizaciones, y Ubaldini, que era la figura en aquel momento, el secretario general de la CGT, estamos hablando del año 89, cuando Menem gana, y pega el giro hacia el modelo colonial de privatizaciones, el gran enfrentamiento lo produce las 62 organizaciones gremiales peronistas, con Lorenzo Miguel y Ubaldini a la cabeza. A tal punto que se produce ahí la gran fractura que sigue hoy y que estuvo reflejado en los actos del 17 de octubre de hoy. Por eso lo estoy trayendo vinculado al 17 de octubre. Uh-huh. Pocos recuerdan que hubo un momento en que había un enfrentamiento tremendo entre si el peronismo iba a privatizar o iba a defender la soberanía, y ese momento tuvo varios puntos fundamentales de expresión. Uno más público fue cuando Menem echa a Zulema Ayoma de la Quinta de Olivos, ya no la quiere más en su entorno, porque Zulema Ayoma apoyaba a Ubaldini y a Lorenzo Miguel y a que el movimiento obrero resistiera las privatizaciones. Entonces, aquel famoso
que la expulsa y nunca sí. más pisa ningún lugar público Zulema Yoma. Ahí hay un dato de color. Parece que Ubaldini tenía de compañera a la hermana de Zulema. ¿Sí? Sí. Y entonces ese triángulo de político parece que le molestaba mucho al turco, porque Ubaldini en ese momento tenía un poder de convocatoria muy fuerte y atrás jugaba la UOM y Lorenzo Miguel. Además, al turco fue el primero que empezó con todo el show político, ¿no? O sea, tenía las chicas a su alrededor, se vanagloriaba, ¿no? De tener a las modelos, a las vedettes, así que venía todo junto también, ¿no? Así es. Y usar la farándula para fabricar políticos. Claro. Y el deporte. Claro. Reutemann, uh-huh. Scioli, Palito Ortega. Uh-huh. O sea, el único que no cedió a la tentación fue Roberto Galán. Le dijo, uh-huh. no, usted no es peronista. Uh-huh. Intentó Menem meterlo a la farándula menemista y Galán no aceptó. Sí. Bueno, pero volviendo al tema de este rol, de por qué tiene que ver Lorenzo Miguel, la 62 y los actos de hoy, hay que recordar que el otro punto fuerte fue cuando se hace el Congreso de San Martín, que era la gran definición, un Congreso confederal, donde el movimiento obrero o respaldaba o enfrentaba el movimiento, el plan económico de Menem. Ahí se produce una división donde estaban, por un lado, Lorenzo Miguel, con Diego Ibáñez, que era el secretario general de YPF, de SUPE, de las energéticas, Gas del Estado, que también estaba ahí. O sea, las privatizaciones energéticas resistieron, amparadas, los sindicatos vinculados a las empresas energéticas estatales, amparadas por la 62, Ubaldini, y en ese congreso, donde había que definir, los que lideran y enfrentan a esa política para respaldar a Menem son exactamente los mismos que estuvieron hoy atribuyéndose la representatividad de la CGT. Exactamente los mismos. ¿Tá? El líder de aquel enfrentamiento. El líder de aquel enfrentamiento fue Barrio Nuevo. ¿Sí? Atrás estaba Gerardo Martínez, todo lo que hoy se conoce como los gordos. Sí. Inclusive el MTA, supuestamente combativo, donde estaba Moyano y Palacios, se abstuvo. Sin esa abstención, las 62 organizaciones le ganaba la pulseada de enfrentar a Menem y frenar las privatizaciones. Entonces ahí hubo tres sectores. Fíjate vos qué parejito a estos tres actos que hubo hoy. Una división de tres que hubo hoy por el 17 de octubre. En ese congreso pierde Lorenzo Miguel, pierde Ubaldini, pierde las 62 organizaciones por la abstención de Moyano y de Palacios, que le da con su abstención el triunfo de abstención en el voto, los congresales. Esto fue en el Teatro General San Martín. Fue famoso porque afuera volaron las era un enfrentamiento de los distintos sectores sindicales muy pesado, y Barrio Nuevo junto con el sector de los gordos, encabezado por de la UOCRA, Martínez y todos los demás, terminan imponiendo que sí a las privatizaciones. Estamos hablando del año, creo que eso fue en el año 90, por ahí. Esa división, que significó el fin de las 62 organizaciones gremiales peronistas, como factor decisivo de que el movimiento obrero organizado, dentro de su posición, que ya sabemos que no era de izquierda, pero era nacionalista, nacionalista y defensora del desarrollismo y del nacionalismo, fue vencida por primera vez por ese sector. De hecho, hoy, cuando uno ve los actos, se encuentra que ese sector no estuvo presente en ningún lado. Ni la UOM ni la 62 estuvieron presentes en ninguno de los tres actos. No se sintieron representados por ninguno. Y ese sector es importante ir para atrás y para adelante, digamos, porque ese sector arranca
de un enfrentamiento ya a partir de que muere Perón. Cuando muere Perón, Lorenzo Miguel, que era el hombre más fuerte del sindicalismo, estaba al frente de las 62 uh-huh. organizaciones, estamos hablando en el año a partir del 74, trata de defender y fracasa el pacto social que había hecho Perón con Gelbart. Y dentro de la UON ya nace el huevo de la serpiente. ¿Qué era? Que era el sector de Calabró, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era secretario general de la UON, de la seccional de Vicente López, que abiertamente pide el golpe y abiertamente respalda la organización de grupos de las 3A. Ese sector que enfrentó a Lorenzo planteaba abiertamente el golpe, mientras Lorenzo respaldaba que había que adelantar las elecciones, no el golpe. Por eso Lorenzo Miguel va preso durante 6 años en la dictadura y todo este sector queda impune. Queda libre, por eso, gestionando uh-huh. Los gremios, y después son el sector que respalda las privatizaciones desde adentro de la UOM. O sea, hay un revisionismo que hay que hacer de cómo, claramente este es un sector que maneja la Embajada de Estados Unidos, vamos a hablar clarito, ¿sí? O sea, Calabró siempre fue un hombre de Estados Unidos, Belén fue un hombre de Estados Unidos, el secretario general de Avellaneda, Minguito de Vicente López, y que después respaldaron las privatizaciones de Menem con todo este sector. Después es el mismo sector, colectivamente sindical, que ataca a Cristina permanentemente, ataca el proyecto de reforma constitucional del año 2012 que impulsa a Cristina. O sea, con la camiseta peronista no quieren que vuelva la constitución del 49, uh-huh. en el 2012, que era lo que empujaba a Cristina uh-huh. después de que es reelegida con el 54%. Este sector, incluido Moyano, la enfrenta abiertamente a partir del 2012, la debilita, da su respaldo al triunfo de Massa en el 2013, después da su respaldo público al triunfo de Macri. ¿Sí? Uh-huh. Después lo mantiene a Macri. Yo estuve presente en el Congreso de la CGT de el mes de septiembre del año 2016, donde ya era clarito lo que iba a hacer Macri, y el Congreso Confederal, sí. donde estaba este sector presidiendo con este famoso triunvirato que está dando vueltas, sí. Que es el triunvirato de la Embajada de Estados Unidos uh-huh. dentro del movimiento obrero. Uh-huh. Y las bases, yo lo escuché ahí de los delegados, querían enfrentar, y lo decían abiertamente, acá hay que salir a la lucha porque este tipo va a endeudar el país, va a destruir el país, antes de que viniera el ingreso del Fondo Monetario. Yo se lo escuchaba decir a los confederales de todo el país. Sí. Hasta que en un momento se paró el señor Daer y el señor Hueso Campo, después de 2 horas de debate en la CGT, y dijo, señores, la función de la CGT es que no se interrumpa la democracia y que el gobierno de Macri termine en los mejores términos posibles. Y se acabó el debate que se estaba dando, que se buscaba justamente, y por eso lo traigo acá este 17 de octubre, el impulso que traían los representantes del Confederal, estoy hablando de septiembre de 2016, era que el 17 de octubre se convocara un paro general contra Macri, del 2016. Eso fui yo testigo, está documentado, estuve adentro del Confederal en el Salón Felipe Vallese, y estos gordos, que son los mismos que ya le digo, fíjense en la secuencia, ¿no? Tipo que respaldaron el golpe, respaldaron el genocidio, respaldaron las privatizaciones, respaldaron debilitar a Cristina, respaldaron que no se hiciera la constitución del 49, que se hiciera una reforma constitucional en el 2012, cuando había mayoría en las cámaras para hacerlo, que votaron a Macri, que sostuvieron a Macri. Sí, argumentaban falsamente que se terminaba la democracia si votaban a otra cosa. No, ni siquiera decían eso. Nuestra función es que el gobierno termine. Por eso, si el cuco... Bueno, esos sectores son los que hoy no tuvieron ningún problema en seguir usando al 17 de octubre. Hicieron uno de los 3 actos.
pidiendo que el movimiento obrero tiene que tener cargos en las próximas elecciones. Eso fue todo lo que dijeron. ¿Sí? Y ahí estaban Barrio Nuevo, Daer, todos los gordos, toda esta gente que tiene esta historia vergonzosa, ¿eh? Y que para fueron qué querrían los y que cargos, destruyeron las 62 organizaciones gremiales peronistas. Uh-huh. O sea, no fue un enfrentamiento contra la izquierda peronista, que es más conocido. Este enfrentamiento triunfó y por eso hoy el movimiento es un apéndice de la Embajada de Estados Unidos. El movimiento obrero, habrá sectores progresistas, ya sabemos que hay algún secretario general acá, allá, esto, pero el grueso, el 90% de los gremios, hoy está conducido por la Embajada de Estados Unidos y hoy volvió a la carga, y vuelven a la carga seguramente para negociar lugares y que Cristina no sea candidata el año que viene, no tengo la menor duda, por eso esta división en tres actos. Uno que hizo la Cámpora con algunos gremios, Moyano, ahí en Plaza de Mayo, bueno, estos que dicen nosotros estamos en otra cosa, y los movimientos sociales que también fueron aliados de estos sectores, porque es el movimiento Evita, que lo único que le interesa es que la mujer de Pérsico sea diputada nacional por La Matanza y después entrega toda la patria como lo viene haciendo, en el tercer acto. Desde luego que no hubo una sola idea de patria. Es más, no escuché todavía qué dijo Máximo, lo tengo que escuchar, así que lo haremos en el próximo, uh-huh, en el próximo número, pero por lo que vi hubo más una respuesta al tema este de la disputa de quién va a definir los cargos electorales el año que viene, y no se discutió la patria. Había una versión por ahí de que iban a tirar en el acto de la Plaza de Mayo la reforma constitucional. La verdad que no lo escuché todavía, me puse contento de que Máximo planteara de que hacía falta una reforma constitucional, claro. No sé si lo hizo o no. Pero me parece que la forma, y desde luego, estos tres actos son disputa de aparatos, por arriba. El pueblo no estuvo en ninguno de los 13. Para el pueblo no existió el 17 de octubre hoy. Para las bases, para aquel pueblo que hizo el 17 de octubre uniéndose, porque no hubo mayor proceso de unidad de todos los sectores, históricamente, que lo que fue el nacimiento de octubre, es patético lo que hoy mostró esta dirigencia donde estuvieron. Estos tres sectores, dos manejados por las embajadas, que es el movimiento obrero de los gordos y los movimientos sociales que manejan también, cada uno maneja una embajada de Estados Unidos maneja el movimiento obrero. Y la embajada de Montoto y del Estado de Israel maneja los movimientos sociales. Esa es la verdad. Uh-huh. Eso lo digo acá y me la banco. Total, después vamos a ver las consecuencias que pago por decir esas cosas. Y los compañeros que están buscando qué hacer. Están buscando qué hacer, los compañeros que fueron a la Plaza de Mayo. ¿Cómo hacemos para neutralizar esto en las próximas elecciones? Entonces, y ya les digo, en el medio de eso, una figura histórica, una cuestión histórica como es la UON y la 62 no existe más. Por eso me parece importante recuperar esto que está borrado de la memoria, más allá de que tuviéramos diferencias, enfrentamientos y demás. Vamos a poner una foto interesante acá, en la imagen, hay varias fotos para poner sobre Lorenzo, de los distintos puntos de contacto en común que tuvo con la izquierda peronista. Por ejemplo, hay una foto muy linda que está en la revista Repensar, cuando están Ubaldini, Lorenzo y Vaca Narvaja, Fernando Vaca Narvaja, entregando una placa a Lorenzo, en democracia ya. Y pocos saben que tanto Lorenzo Miguel como Fernando Torres, como Mario Eduardo Firmenich, tuvieron el mismo abogado, Fernando Torres. Y pocos recuerdan el acto después de Seiza de unidad de los dos sectores frente a la CGT y con Perón en el balcón. O sea, los puntos de unidad de los sectores más de izquierda y más, como decía Perón decía, hay más retardatarios y más avanzados. Sí, decía, ¿no? Perón lo equilibraba. Pero por ahí había programa político, digamos, en discusión, exacto, en debate. Ahora parece que no hay y se resuelve por el lado peor, que es el programa del Fondo Monetario. No, claro. Nadie cuestionó eso. El programa está. Lo decía Perón. No, o lo hacemos nosotros o lo hacen los de afuera. Bueno, acá lo están haciendo los de afuera. Y entonces, eso me parece que es importante, donde Lorenzo tuvo ese rol. Ahí hicimos,
estamos haciendo, vamos a hacer un programa con la mano derecha de Lorenzo Miguel, que fue Hugo Curto, que fue un hombre que estuvo al lado de él desde cuando era, desde el año 66, y que nos contó algunas cosas interesantes que vamos a reproducir acá, después él las va a decir cuando hagamos el video. Que, bueno, Lorenzo Miguel estaba preso y él era el hombre de contacto, el único que entraba a la cárcel a hablar con Lorenzo Miguel y sacaba la política en la época de la dictadura. Estuvo 6 años preso, Lorenzo, en Magdalena. Primero en el barco 33 Orientales y después en Magdalena. Y Lorenzo manejaba la política sindical desde adentro de la cárcel, claro, a través de Hugo Curto. Entonces, la Comisión Nacional de los 25, que fue el primer núcleo de resistencia fuerte después de la resistencia que hizo Tacone, que le costó la desaparición, nace la Comisión Nacional de los 25, que organiza el primer paro general contra la dictadura en el año 79. Y ahí Curto era la figura que bajaba la línea porque entraba y salía de la cárcel. Se arma la CGT Brasil, que fue la CGT después sobre la base de los 25, que era un paso más para enfrentar a la dictadura. Sí. Y ahí Curto nos dice, yo fui secretario general de la CGT un día. Yo, ¿cómo que un día? Primero ni me acordaba yo de que, porque para mí Ubaldini había sido siempre el secretario general de la CGT. Sí. Desde la dictadura, desde que empieza la CGT Brasil, que enfrentaba justamente a los gordos que estaban en la otra CGT, los gordos de entonces. Y dice, no, lo que pasó fue lo siguiente, se hizo el confederal, yo salí electo secretario general, Lorenzo estaba preso y la orden de Lorenzo había sido que yo fuera secretario general de la CGT, pero Diego Ibáñez, que también estaba preso, recibe la información de los militares de que la UON no podía encabezar la CGT porque a Hugo Curto le iba a pasar lo mismo que le pasó a Oscar Smith. Así, ¿eh? Claro, así abiertamente. Lo iban a hacer desaparecer, o sea, no querían, el gremio, la UON de entonces tenía una fuerza otra combativa, digamos. Muy importante. Hoy nos faltó el vaso de agua hoy. Entonces, se juntan y Lorenzo dice, no, lo llama, le dice, yo te quiero cuidar. Mejor vivo que muerto. Entonces renuncia y ahí sube Ubaldini, ahí aparece Ubaldini, porque en ese momento Ubaldini no era conocido y él queda de adjunto. O sea, queda Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil, y Ubaldini, Hugo Curto, secretario adjunto, que es la CGT que arma la gran movilización del 30 de marzo, recuerdan, con 4.000 presos, la represión en toda la capital federal, que a los 3 días desemboca en el desembarco en Malvinas. Sí. Esa CGT, todo eso, bueno. Así que fíjense la importancia que tuvo gracias. Llega una mano. El amigo. Una mano de Alberto, otra mano. Gracias. El amigo Lorenzo Miguel, la 62, que fue también la pata muy fuerte acá en el peronismo de capital, digamos, él manejaba el peronismo de la capital. Por eso me parece importante esta reivindicación hoy, ¿no? Porque tiene una vigencia. Y sí, claro. Tiene una vigencia tremenda de la debilidad que tiene el movimiento obrero al seguir teniendo estos personajes que maneja la embajada. Y que es bueno refrescar aquellas fortalezas, para ver si las recuperamos. ¿Entendés? Que fue violentamente atacada al secretario general de Gas del Estado que resistía la privatización de Gas del Estado. Le volaron la casa en la época de Menem, se la derrumbaron. Así, ¿eh? A Diego Ibáñez ya lo dijimos lo que le pasó al hijo en otro programa. O sea, este sector que enfrentaba las privatizaciones de Menem tuvo víctimas fatales y acciones de violencia que desde luego el resto de los sectores ni se preocuparon. De la misma manera que ahora todos estos sectores no dijeron nada del atentado a Cristina. Sí. No dijeron nada. Sí. Cosa, ¿no? Así que
Es bravo. Entonces hoy, 17 de octubre, reivindicamos los compañeros que fueron a la Plaza de Mayo a tratar de ver cómo hacemos. Sí, a querer que pase algo mejor. A los compañeros que históricos, como Lorenzo Miguel, que bueno, y vamos a seguir descubriendo cosas como esta que acabamos de decir con Hugo Curto. Y bueno, y que falta, hubo un vacío hoy, 17 de octubre, y no hubo proyecto de país. Claro. Nadie habló de un proyecto de país. Vamos a ver, ya le digo, vamos a ver qué dijo Máximo ahí. Sí, a lo mejor Máximo algún punto. Pero no hubo, y sobre todo la división demuestra que no hay proyecto de país. Sí. Y que se ríen los otros de vernos así desunidos. Es que son ellos. No es que se ríen, son ellos. Es un sindicalismo que está controlado por la Embajada de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y vos decís, ¿cómo lo demostrás? Y porque hay una línea histórica, desde Calabró, a Daer, a Barrio Nuevo, es lo mismo. La misma línea, la misma posición política antinacional, la misma posición privatista, todo. ¿Entendés? Desde luego quedan afuera de esto los casos de algunos gremios que todos conocemos, sí, sí. No hace falta dar los nombres, pero que no son los hegemónicos, ¿no? Claro. Así que bueno, va con esto el homenaje en este 17 de octubre a recuperar a Lorenzo Miguel, a Lorenzo Miguel, a ese rol de la 62 que se extinguió, ¿no? Se extinguió cuando muere, se empieza a extinguir en esta derrota. Después que le hace Menem, uh-huh, en ese congreso famoso de San Martín. Y se termina de morir cuando muere Lorenzo Miguel. Cuando muere Lorenzo Miguel, ya que era como una figura histórica, pero que no tenía peso, porque estos nunca lo respetaron, siempre se pusieron arriba, porque claro, eran los tipos de la embajada, ellos tenían el respaldo de la embajada, como lo tiene, y Lorenzo Miguel lo único que tenía era la figura histórica de vinculado a Perón y haber estado preso en la cárcel, pero a estos tipos les importa tres belines eso, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, con esto vamos a recuperar entonces en este 17 de octubre, que igual estamos optimistas, pero eso, el optimismo estamos porque lo tenemos bien avanzando, interesante el movimiento por el Nunca Más Lawfare, pero eso lo hablamos en otra editorial. Thank you.
Otra cosa te digo que me parece muy interesante, es la que hay que seguir la, son muy, como dice un compañero, son muy buenos malos, ¿no? Uh-huh. Que es el cinismo electoral nuevo, porque es nuevo, no es el tradicional cinismo gorilista de Cambiemos, sino que este es nuevo. ¿A qué me refiero? ¿En qué? Sí. Mirá, están claramente planificados, simulan enfrentarse. Ah, sí. Simulan, claro, enfrentarse apuntando a cada uno a una parte de la base electoral de Cambiemos, uh-huh, para potenciarla y demás. Y a la hora de los bifes se van a juntar todos otra vez, como siempre, porque los une el gorilismo, el antiperonismo, el racismo. Sí. Los une el racismo contra... Tienen objetivos comunes, claro. Contra, uh-huh, contra el pueblo, ¿no? Hablando de ese racismo, ahí tenemos el material para hacer, Alberto, de unir a Mickey Vainilla con Gasalla, ¿eh? De hace 50 años atrás. Parciavale, no sé si dará para este programa, pero para el otro, que es famoso, cuando Parciavale y en Café, sí, con Cere en aquella, sí, época, sí, ¿eh? Era, no había imagen. Los hemos visto. Pero que es muy interesante porque cuando uno lo vuelve a escuchar después de 50 años los dos, y después escuchás a Mickey Vainilla, que es lo mismo, es el Barrio Norte en otro rol. Sí. Son dos roles, sí, distintos. Sí, 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 no, no. Pero son tres humoristas que han ironizado sobre la élite argentina de una manera espectacular. Pero bueno, volvamos a este tema del cinismo. Entonces, esta cuestión de la división,
Porque algunos compañeros se entusiasman, acá no hay ninguna división, acá tienen claro, están muy convencidos de que ellos van a ganar. No, claro, aparentaban que discutían entre ellos, pero... Claro, pero son no, tan no cínicos. ¿Dónde está la fondo. Claro, no. Pero ¿dónde está la vuelta del cinismo? Por ejemplo, Manes, ahora descubre que no había división de poderes y que había un manejo de la justicia, ahora lo descubre. Sí, sí, que eran espiados. Y no se va, se queda adentro. Claro. No es que dice, no, esto es un horror, no me quedo adentro. Claro. Entonces, todos los radicales, o sea, le da oxígeno al radicalismo con un cinismo de critico esto, pero sigo adentro. Una pieza espectacular de esto lo ha hecho Carrió en el programa del domingo de Mirta Legrand. Donde se victimizó. O sea, es tan caradura y tan cínica que se victimizó diciendo que Macri la perseguía. Sí, sí, que su familia sufrió. Que su familia. Mejor no hablar de eso, decía. Mejor no hablar de eso. No, es claro, una cínica. O sea, cuando nosotros la calificamos de corrupta moral, ¿te acordás? En varios programas atrás, y cada vez lo demuestra, pero se va perfeccionando su corrupción moral. Porque este programa con Mirta Legrand fue realmente... Digamos, una cosa si ella hubiera dicho, me persiguieron a mi familia, yo creo que se refería al problema de que el hijo está vinculado al narcotráfico en México, porque lo único que yo sé era que ese tema salió a la luz. Claro, pero digamos porque que perseguirlo no. Que yo sepa no hubo ninguna persecución, pero bueno, se montó arriba de eso, con lo cual ocultó las persecuciones reales, porque ella, si no fuera una corrupta moral, tendría que haber hablado de la persecución que le hizo Macri a los hijos y a la madre de Vanoni, el presidente del Banco Central, para obligarlo a renunciar. Sí. Esto está en su libro y aparte de una denuncia penal, que de luego no pasa nada, pero el macrismo utilizó esa herramienta para sacar al presidente del Banco Central, que tenía 3 años más de mandato, para poder reendeudar el país. Lo mismo hicieron con los hijos de la Gil Carbó, de la Procuradora General de la Nación. Sí, lo comentamos. Bueno, en otro pero programa, la señora es tan cínica que para que eso no se convierta en una figura que ataca Cambiemos, no tiene ningún problema de cinismo decir, a mí también me persiguieron. Sí. Y también la acompañó el mayor de los cínicos en el periodismo, que es Alconada Mon, que tenía todos los datos, claro, casi 9 meses antes de la elección de Macri, de cómo Macri estaba metido en los Panama Papers. Sí, y se cayó la boca. Sí, nunca lo denunció. Sí. Nunca lo denunció, porque si lo denunciaba antes, Macri no ganaba las elecciones. Y como La Nación es un medio de la Embajada de Estados Unidos, y Alconada Mon es un empleado de la Embajada de Estados Unidos, pero ahora también se victimizan. O sea, hicieron una mesa donde ya el peronismo, ellos son víctimas. O sea, ellos nos atacaron por todos lados, nos siguen atacando por todos lados, y ahora se convierten en víctimas. Por eso te digo que están hábiles, un perfeccionamiento del cinismo electoral de cara a las elecciones, que lo va haciendo cada uno con distintos lados. Manes en los radicales. Carrió el periodismo, como es un escándalo el periodismo, también a mí también me persiguió. Gerardo Morales, el de Jujuy. ¿Sabes qué dijo? No, la para poner otro que no, la cinismo. La verdad que no lo escuché. Criticó a Cristina y a Macri, a los dos juntos, por haber producido la grieta que ha llevado al país a esta situación. O sea, el tipo que cabalgó arriba de la grieta, que metió presa a Milagros Salas, que la mantiene presa, critica la grieta. Morales. Salto cualitativo de cinismo electoral. Ni hablar de la visita del hijo de Bolsonaro, que está desde hace una semana en Buenos Aires transmitiendo en directo todas las noches a Brasil la inflación de la Argentina, convertido en un periodista, convertido en un notero. Y está impactando allá, camino al balotaje. ¿Y con quién se reúne? Almuerzo con todos, para ir a sentarse y mostrar los billetes y qué sé yo, con toda la gente de Milei, con los diputados de Milei. ¿Entendés? Entonces, es grave, es muy grave. Va, grave, quiero decir. Ellos dan una vuelta y a la hora de definir las elecciones van a estar todos juntos. Sí. Ni hablar de la Reta,
que dice, bueno, ahora necesito una mujer linda, me enamoro de una mujer linda porque electoralmente necesito, como hizo Menem con la Boloco de Chile, la mismo, ese es el cinismo. Sí. Acordate cuando la llamada de la Reta viene de con vínculos con está Opus, formada en las universidades del Opus Dei, en los colegios del Opus Dei, en la estrategia de comunicación de las escuelas del Opus Dei. Sí, ya viene teniendo un montón de cargos a lo largo de los pocos años que tiene. Bueno, pues son cargos que no por mérito propio, sino ponete ahí, hace esto. Sí, porque mérito propio no tiene ninguno. Claro. Pero bueno, eso demuestra lo que se sabía ya, de que había una gran relación de la Reta. Si bien él no es miembro del Opus Dei, acá está la pata. La mujer es la pata de vinculación con el Opus Dei. Entonces, contra ese cinismo electoral, más los problemas internos, como los que hablamos recién respecto al movimiento obrero, son los que tenemos que enfrentar de cara al año que viene, que no son fáciles, ¿no? Sobre todo no teniendo medios masivos a nuestra disposición. Por ahí podemos engancharlo directamente, sin hacer otra editorial, con el tema del lawfare. ¿Cómo viene el movimiento del nunca más lawfare? Y te explico por qué. Una buena. Esta es buenísima. Bueno. Le vamos a decir. Por eso. Una buena. Excelente. Porque este programa de Mirta Legrand, donde se victimiza y donde acusa a Macri, ha generado en el día de hoy, 17 de octubre, toda una movida muy fuerte que encabezó desde el presidente de la Nación, que pidió que se investigara la denuncia que hizo ella. O sea, Alberto Fernández pidió, claro, la mina lo dice públicamente, ahí adelante, al general Milani. El general Milani. Piden que lo investigue, que investigue. Claro, ¿por qué? Y le voy a decir lo que dijo acá, expresamente hoy públicamente, el general Milani, que se investigue la denuncia que hizo él, como él es víctima del lawfare también, él es víctima de un montón de denuncias falsas, que demostró que eran falsas, de Carrió. Sí, de Carrió. Sí, sí. Y utiliza estos términos, Milani, Twitter de hoy. Ella, Carrió, junto a la mafia que la rodea, Milani a Carrió, arrancaron en mi contra esa denuncia que fue patrocinada por Daniel Santoro, el periodista de Clarín, Gerardo Morales, Carlos Tórtora y un juez adicto al poder económico, que me allanó el ministerio, me allanó cuando él era jefe de ejército de Cristina, rápidamente, y lo acusaron de enriquecimiento ilícito, del cual ha salido absuelto totalmente, pero te imaginas que absuelto después de 10 años, o sea, ya lo destruyeron hace 10 años. Después de que su imagen... Terminó el general Milani pidiendo una reforma revolucionaria de la justicia y los medios de comunicación. Muy bien. Entonces, fíjate... Y también lo puso Alcón Adamón, porque Alcón Adamón estaba ahí también. En los juicios contra ella, contra el general Milani, falsos, estaba Patricia Bullrich, estaban Estiuso, o sea, toda la troupe de Cambiemos. Dice, 7 años intentando fabricar pruebas en Comodoro Pi, fracasaron, o sea, en el territorio de ellos, estaba jugando de visitante Milani. Sí, y logró vencer. Dice, y al día de hoy, no hay un funcionario macrista elevado a juicio, estoy repitiendo las palabras de Milani de hoy, ¿no? Sí. Ni por corrupción, ni por espionaje, ni por asociación ilícita y mucho menos preso. Entonces, fíjense en cómo empieza a haber un conjunto, y ahora vamos a anunciar, porque hemos recopilado 35 puntos de resistencia judicial de distintos sectores a lo que fue el lawfare. O sea, por ahora son resistencias individuales, cada víctima en su juicio. Algunos se animan a un pronunciamiento político más fuerte, como este que hizo Milani, y demás. Pero todo eso va a converger en un tarde o temprano, esto que nosotros dijimos en el programa anterior, de que empezamos el movimiento por el nunca más lawfare, empieza a converger. El programa de Mirta Legrand con Carrió ha sido un salto cualitativo, porque ha obligado
al presidente de la Nación a meter una denuncia de investigación de lo que dijo, y a Milani ni nada de plantear. O sea, Milani la acusó de que es una mafia la que rodea a Carrió, claro, la patria, claro, la fiscal moral de la patria, acusada por un general de la Nación que no tiene ninguna mancha. A ver, bien, dimensionemos políticamente lo que viene acumulándose, y por eso somos muy, muy, muy optimistas. Y les voy a anunciar acá esos 35 puntos que venimos compilando, porque no estamos compilando como ejercicio académico, estamos compilando para coordinar. Nosotros estamos coordinando una relación, vamos a ir a hablar con Milani ahora, a raíz de esto, o sea, con todos los que están, ya estamos hablando con varios, pero por ejemplo les pongo algunos, ¿no? Uh-huh. De los 34 para no aburrir. El presidente de la Inspección General de Justicia, Nielsen, presentó una denuncia contra 9 jueces comerciales, en el terreno comercial, no penal, que con sus decisiones defendieron los intereses de Macri. Uh-huh. En el terreno de la justicia comercial, sí. El presidente Nielsen de la, bueno, esa causa es una causa del lawfare, porque hay dos tipos de lawfare, que algo dijo, lo dijo, no lo dijo Cristina. Uh-huh. Dice, hay un lawfare de ataque y un lawfare de impunidad. Uh-huh. O sea, ataque a los referentes políticos, sociales y empresariales de un proyecto nacional y popular, y defensa, impunidad, de los intereses del saqueo. Sí. El lawfare tiene dos dimensiones. En ese sentido, es que hay que generar el movimiento del nunca más lawfare, porque no solamente nunca más mentira jurídica para destruir a un proyecto nacional, sino nunca más mentira jurídica para garantizar la impunidad del saqueo. Sí. Por ejemplo, con esto que ha presentado Nielsen, ¿no? Sobre los jueces comerciales, ya no es Comodoro Pi, ni claro, es el claro. juez, el Bonadío de la tercera sección electoral, Armela, que son en el terreno penal. Porque ahí son 200 jueces que manejan la justicia penal en función de los planes de la embajada. Pero hay una dimensión de impunidad que está en el terreno comercial. Sí. ¿No? Como lo hizo este Nielsen. Uh-huh. Después tenés en los juicios de distintos juicios que están haciendo todos los empresarios afectados por la causa de los cuadernos. Ahí tenés a De Sousa, todos los juicios que está haciendo, lo tenés a Lozón, que Lozón no le quieren dar la aprobación de la pericia que él hizo sobre que los cuadernos de Centeno son falsos. Claro. No se la quieren dar. ¿Querés más impunidad que esa? Y Lozón es un empresario, bueno, no es un político. Claro, pero es lo que decía vos la otra vez, las pruebas, no importan las pruebas, importa cómo envuelven el relato, no las pruebas. Bueno, tenés, desde luego, el punto de todo este, el papelón que no pueden hablar, es que el principal operador de todo esto, este prófugo, que es el Pepín Rodríguez, claro, este que está allá en Uruguay. Y de eso, para ello, Mirta Legrand no habla de eso con Carrió, ni con Alconadamón, no lo habla, no existe eso. Y el tipo está prófugo. Uh-huh. Bueno, hay montones, y hay montones de casos muy interesantes que están olvidados, sobre el movimiento obrero también, ya que estamos en 17 de octubre, vamos a ver cómo cambiemos, así como tuvo un apoyo sindical, tuvo también un mecanismo de miedo y de disciplinamiento de los que no adherían del todo o que tenían un está cambio. El caso este con el famoso de los últimos tiempos, la Gestapo esa que la iba Gestapo contra uno sobre, de la UOCRA, ¿no? Exacto, pero hay otro olvidado antes, y que lo dijeron en este Congreso Confederal que yo comenté que estuve presente, que es el Caballo Suárez. ¿Quién viene a ser? El Caballo Suárez fue el primer preso político que impuso Macri. Era el secretario general del sindicato de dragado y balizamiento. Ah. Y lo puso de entrada preso. Le intervino el sindicato. Justo en ese. Y en el Congreso Confederal, en el que yo estuve presente, después de que
de que Daer dijera que se terminaba, no, un cachito antes de que Daer dijera que se terminaba el debate, se paró uno de los gordos y dijo: muchachos, miren lo que le hicieron al caballo Suárez en el Congreso Confederal, que lo habían metido preso un mes antes del Congreso Confederal. ¿Sí? Porque era ni más ni menos que todo el tema de la hidrovía. Claro, claro, todos los puertos. ¿Eh? Todo el y el caballo Suárez tenía excelente relación con Cristina. Excelente. Y fue el primer preso, antes que todos los presos políticos, de los cuadros políticos que tuvo, y está olvidado. Entonces ahí, y yo sé que está inició causas, porque todos dañados empiezan causas. ¿No? Entonces, eso fue el 14, fíjate, 10 días antes del Congreso Confederal, 14 de septiembre de 2016, SOMU era el sindicato, no Dragado y Balizamiento. Sí. Sindicato Obrero Marítimo, no me acuerdo. Sí. No era Dragado y Balizamiento, que ese es otro sí. secretario general. El 14 del 9 es el primer preso político del Lofer sindical, ¿no? Y después, bueno, sí, esto de la Gestapo, pero bueno, ahí ya empezaron a disciplinar. Otra causa que le arman es a Víctor Santamaría. Cuando empiezan a armar una causa, que él también integraba el secretariado de la, integra el secretariado de la CGT, y también le abre una causa penal financiera, etcétera. O sea que hubo un montón de casos ejemplares que se agregan así a. Para disciplinarlos. Pero todas esas causas las vamos a ir haciendo converger desde una lógica política, porque acá va a haber que hacer una fiscalía sobre el lawfare. Mirá, vos sabés que es mucho más serio de lo que parece. Yo estoy asociado a una cosa brutal que se llama la Alianza contra el Progreso, ¿viste? Que está la mejor gente, ¿no? Que tiene como objetivo fundamental detectar a los pobres, ¿viste? Y separarlos porque la pobreza es muy contagiosa, te digo, ¿no? Y para diferenciarlos hemos inventado un test brutal que yo se los voy a enseñar para que ustedes lo apliquen, ¿viste? Con sus amigos, en vez de con sus padres, porque nunca se sabe, ¿no? Para estar bien tranquilo. Yo no quiero elegir a nadie de ustedes porque pasa que yo sospecho, ¿viste? Que es antipático. Pero le voy a pedir, por ejemplo, a usted, que está ahí, sáquese la mano en la nariz, ¿quiere? A usted, ¿verdad? A usted, que elija a alguien que le parezca, ¿viste? Medio rastacuer, medio pobretón, ¿viste? Elegí libremente, te vamos a proteger, no te preocupes. Elija a cualquiera. ¿Aquel? Yo no tengo nada que ver, querido, ¿eh? Lo eligió la señora. A ver, querido, repita lo que yo le voy a decir. El caballo Satasto, que no era criollo, va a estar yo en Rapesú. El caballo Satasto, que no era criollo, va a estar yo en la batalla de Rapesú. Se trabó un poco, mi hijo. No se esfuerce, querido. Se le nota el barrio. Usted es pobre. ¿A qué vino acá? ¿A qué vino? ¡Miralo! ¡Se mueve y salpica Tuco Campanelli! ¡Pero qué mamarracho! ¡Pero putamaro frente amplista! ¿A qué ha venido? A espiarnos, ¿no? Estos son los inventos nuevos, ¿viste? Ese invento espantoso que han hecho ahora, el gran acuerdo, no sé qué cosa, para hundirnos, para quedarse con todo lo nuestro. El gran partido, ese invento siniestro de la moyenne classe, ¿viste? Esa depresión que me da ganas de lanzar ahora mismo. Mirá, te juro que lo miro y me enfermo. ¿Pero qué es esto, el gran acuerdo? ¿Qué es esto? En este gran partido debemos patear bien. Pero no nos han dicho las pelotas de quién. En este gran partido hay que patear la pelota, pero para ganarlo hay que ponerse las botas. Mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer. A nadie ya le importa otra revolución, si en 5 minutos la dan en televisión. Los viejos maquiavelos revuelven en la mierda para ver si conviene la derecha o la izquierda. Y cuando se encuentre la salida política, la gente no saldrá, pues estará raquítica. Y no hay que ilusionarse porque hay un montón que están haciendo cola para ir al sillón. La inflación y la veda o el retorno anunciado son distintos fideos con el mismo estofado. Si siguen allí sentados estúpidos burgueses, siempre las Malvinas serán de los ingleses. Más podemos estar
tranquilos con esta suerte perra, pues somos un país joven y no tuvimos guerra. Toda la cobertura sobre el polo obrero. Perdón, pero debe decir que me parece excelente. Una nota sobre el polo obrero. Excelente, me parece excelente. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué me decís esto de excelente? No entendí. Porque hacen una nota sobre el polo obrero, una organización del partido obrero que... Ah, no, no, bueno, bueno, no. Ellos se llaman igual, pero no, esto sería otra cosa. No, no, no. Ah. Polo obrero, sí, el deporte que causa sensación en el mundo top. Polo obrero, un deporte que muestra lo mejor de nuestros jinetes, su capacidad para el control y el manejo de aquello que montan. Encontralo en Revista El Papanazi, la revista que te muestra todo lo que querés ver, tapando todo lo que es feo de mirar. Pero esto es indignante, Mickey, por favor, ¿cómo hacen esto? Ah, bueno, es indignante. Ay, peor es matar caballos. Nosotros le estamos dando trabajo a un montón de gente con esto. No, 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 eso no es trabajo, eso es esclavitud. Bueno, no, mira, el trabajo y la esclavitud es una cuestión de matices, ¿ok? Es, depende de cómo lo veas. No. Además, digas te aclaro, así. No, te aclaro, no, 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 no. Te aclaro que tienen becarios que atienden su salud. Estamos haciendo inclusive un convenio con la Facultad de Veterinaria, ¿no? Pero por favor. ¡Ay, bueno! Me indigna. ¡Ay, va! Me indigna. Bueno, va, qué indignado. Siempre indignado. ¿Por qué no bajás un poco? Mírate esa cara, por favor. ¿No probaste con tocar una cacerola? ¡Ay, es tan efectivo! Así va. La protesta. Es tu época, hacelo. Bueno, estoy así como en un proyecto tecnológico que es un juego, ¿no es cierto? Un juego, digamos, para obviamente disfrutar, que tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Tiene una relación así como muy directa. Un juego que trabaja sobre la realidad. Estás paseando por la ciudad y con este juego basado en la realidad disminuida podés ir mejorando todo lo que ves. Por eso se llama realidad disminuida. Porque elimina pedazos de la realidad. El Poké Pobre es realmente apasionante. Empezás y no podés parar. Y por ahora, esa realidad es virtual. Ya veremos. No lo podés negar, Vicky. Te caen mal los pobres, te caen no mal digas la gente así. Humilde. No, 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 no digas así. ¿Cómo que no me caen bien los pobres? Sí, te caen mal. Sí lo digo. ¿Cómo que no sí me caen digo. Bien los pobres? Mira claro qué sí, bien que me caen los pobres. Que aún siendo muchísimos, no paro de trabajar para que cada vez haya más. Porque me encantan los pobres. No, no entiendo tanto enojo, Mickey. ¿Por qué estás siempre...? ¡Entendé! ¡Entendé! Mis abuelos, mis padres soñaron con que esto sea Europa. Y les salió por la mitad. Pero... esto es una Europa a media terminar. Y no lo soporto. Es como tratar de armar un andamio sobre una pastaflora, ¿entendés? No, ¡y sufro! No, ¡no se puede ajustar un tornillo alemán en esta mermelada latinoamericana! ¡Y sufro! ¡Sufro por no poder estar en Europa! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué, por... ¡si no necesitáramos fuerza laboral! ¡Ay! ¡Sales! ¡Sales! ¡Ah! ¡La mano de Dios! ¡Le salió la mano de la Dios! ¡La mano de Dios! ¡No, no! ¡Me quieren colgar! ¡No, nadie te quiere me colgar! ¡Me cuelgan! Vicky, por... ¡sáquenme el no, respirador no, Vicky, artificial! Favor, acá no... por Dios, Mickey, Mickey, por favor, reacciona. Te necesitamos, Mickey, por favor. Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares, un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? No entiendo, ¿qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, en el norte, no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de La Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4, ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? Hebreo, hebreo, ¿qué ves? Es un jueguito que hace cuando era chico. Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios. No es política, ¿no? Que no se confunda. Es precaución. Ajá. Bueno, obvio que voy a barrios humildes. Es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. Hay un país para todos y no nos ponemos de acuerdo. Están los de abajo, están los del medio. Estos
son un verdadero problema porque huyen de la pobreza y buscan parecerse a nosotros. Es decir, vienen al lugar al que estamos nosotros y la verdad es que ya no hay lugar. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. Por eso que constantemente recorremos los barrios inaugurando una pared, un piletón, una zanja, la puesta de un caño o cualquier otra cosa que nos permita llevar una cinta argentina. Una cinta inaugural. Sí, queremos inaugurar una nueva etapa. Porque queremos terminar con el país dividido en dos. Queremos un país dividido en 64, para que cada uno se quede en su lugar. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto Un Alambrado para mi País. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Porque los colores de nuestra patria pueden contenernos. Y además de contenernos, pueden darnos seguridad. Porque con nuestro querido alambre de púa, que está conectado a un circuito de 220 voltios, podemos obtener seguridad y comodidad para todos los que manejamos y somos dueños de los enchufes. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Basta de sumar, mejor dividir, porque dividir es gobernar. Un alambrado para mi país. Separados, no hay conflicto. Pero vos te das cuenta que hay que reconocer la pobreza. Por supuesto que reconozco la pobreza. Yo me doy cuenta cuando alguien es pobre porque siento la amenaza, ¿no? La pobreza siempre es una amenaza, sobre todo una amenaza para mí, ¿no? La pobreza hace básicamente mal. Y si se enoja, me puede hacer mal a mí, ¿no? Pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer mal. Bueno, sí, mal. Pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco, ¿no? Es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza, ¿no? Bueno, por eso yo trabajo incansablemente en este tema, ¿no? ¿Qué hacer frente a lo inevitable de la pobreza? Hay muchas cosas que pueden interponerse en tu camino. Claro, vas caminando y de pronto te encontrás con la pobreza. ¿Está muerta? ¿O está durmiendo como siempre? A veces algo feo se cruza en nuestro destino. ¿Qué hace la pobreza interrumpiendo mi camino? Me puede conmover, me puede hacer dudar, pero se me hace tarde para llegar a un lugar. ¿Cómo viendo esto podemos seguir adelante? ¿Cómo viendo esto podemos seguir con nuestras vidas? Muy fácil. Saltando. ¡Hop! Salta sobre el pobre, salta al carenciado, salta ese que duerme, salta al niño o al anciano. Salta sobre el pobre, salta, está dormido, salta que saltar siempre es divertido. Eleva tu mente, no mires hacia abajo, si hay un pobre en tu camino, saltaré tu atajo. Si practicas mucho, podés ser como Guido Seinheim-Feithanding, que batió el récord de salto a la pobreza. Guido saltó 6 metros 20 de pobreza sin que se le pegue el olor. Salta sobre el pobre, salta, está dormido. Salta que saltar siempre es divertido. Salta un pobre que es divertido. Bueno, esta campaña la hice porque siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo, ¿no? ¿Cómo ignorar al pobre es bueno? Bueno, es que si lo mirás, él va a sentir todo tu asco y tu desprecio, ¿no? Y yo pregunto, ¿lo querés hacer sentir mal? No, no, no es así. ¿Para qué querés hacerle pasar un mal momento? Yo no miro así. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me vas a decir que cuando vos lo mirás no sentís un poco de asco y desprecio? Y vos te pensás que él no se da cuenta, que él no es sensible. Claro, él te mira y es como que, ¡ay! Yo miro para otro lado. Te está midiendo y mirando, y sabe que vos lo mirás con asco y desprecio. Y vos lo querés hacer sentir mal. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. ¡Agua! Vos sos un sorete. No digas así. Vos sos un hijo de puta. No digas así. No, vos sabés, perdóname, vos sabés que estamos haciendo clubes para que esos chicos jueguen al fútbol y después llevarlos a jugar a países limítrofes. No, no. Y que cuando no, estemos claro, ahí, claro, ahí, claro. Ahí, sacarles el pasaporte para que no puedan volver y terminen abandonados en su propia tierra. ¿Sabés? No, no, que entiendo, ya estamos sí. comprando alimentos balanceados para pollos para que no pasen hambre. Ah, ¿sabés? Mira qué bien.
¿Sabes que estamos hablando con la sociedad rural para que nos consigan los camiones de traslado de ganado para solucionar el tema del transporte? ¡Lo sabías! ¡Lo sabías! ¡Yo te pregunto si eso! Miki, por favor, Miki. ¿Aneurisma? ¿Qué pasó? Si me agarro un aneurisma, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, bueno, no. Me voy de acá. Miki, volvé, por favor, te necesitamos. ¿Por qué me miran? ¿Por qué me señalan? Yo solamente quiero un poco de diversión ante tanta oscuridad. Yo solo quiero hacer pop. Pop para divertirme. Nada más. De la situación, de lo que se vive día a día, y hay algunas cosas que te inquietan, algunas cosas que... Bueno, a mí que haya pobreza me molesta. Sobre todo estéticamente. Porque a un pobre no le molesta tanto. ¿Cómo estéticamente? ¿Al pobre le molesta ser pobre? Bueno, el pobre está muy acostumbrado a la miseria. Está, yo diría, entrenado, ¿no? Pero uno que la tiene que ver. ¿Cómo hace? Pregunto, no sé. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Sí, porque donando un litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hace la diferencia. Acordate que con un poco de color, la miseria se hace pintoresca. Acá hay que hacer una unidad fiscal especialista. Imaginá que eso, estamos hablando de un poder político que no existe, pero en algún momento va a existir en la Argentina. Así como hubo una unidad fiscal de investigación, ni hablar del Ara San Juan, de todo lo que ya está todo ahí adentro, ¿no? Esto de que no se hace lo que hay que hacer en las pericias sobre el Ara San Juan. Sí. O sea, todo eso que está disperso, este movimiento por el nunca más, en algún momento, así como ahora está, digamos, con el tema de la película de Darín, está de nuevo ese tema de que ahí empezó un punto muy importante del tema de los derechos humanos con el genocidio, de lo que había pasado, en algún momento de la historia argentina se va a hacer una unidad fiscal de investigación de todas estas causas. Porque esto no puede quedar, o sea, cada uno lo está haciendo individualmente, y no te voy a enumerar las 25, si no nos va a pasar toda la noche acá. Pero todas tienen una conducción política común. Digamos que es lo que están buscando. Y nosotros lo dijimos en el programa anterior, creo que vos leíste en el programa anterior. Sí, lo que esta reunión que hubo en Mendoza no con los jueces fiscales, que la documentó. Adoctrinamiento de la embajada de Estados Unidos. Claro. Sí, que Elba aún hizo la nota. Elba aún hizo una nota espectacular, que la reprodujimos en el programa anterior. Sí. Porque eso preocupa. Sí, claro. Porque va. O sea, es tan grande. Ellos trabajaron con la misma impunidad con que trabajó la dictadura del genocidio. Hacé lo que quieras, tirar a la gente al mar, torturar, hacer desaparecer, hacer 350 centros clandestinos de detención, totales, se los impune, nosotros no nos va a pasar nada. Les pasó. Bueno, con el mismo criterio de impunidad está diseñado el lawfare sobre el dispositivo judicial por una autoridad política, ¿no? Y eso va a saltar. Es inevitable, tarde, temprano, por acá, por allá, porque ellos ya no se van a poder legitimar, aunque ganen una elección al año. Esto está instalado como debate. No van a poder volver a hacer de meter preso a gente como hicieron en el primer gobierno de Macri. Si en el caso que ganen, no van a poder hacer lo mismo. Entonces todo esto va a convertirse en un elemento de resistencia. Sí. Si gana Macri, la gran resistencia va a ser, una de las grandes resistencias va a ser que confluyan todas estas causas con una conducción política. ¿Quién la va a hacer, la conducción política? No sabemos, claro. Pero es inevitable, porque todas tienen la misma matriz, tienen la misma conducción política, que ha sido Cambiemos. Entonces esto va a ayudar muchísimo a destruir a Cambiemos, porque hasta que no destruyamos a Cambiemos como fuerza colonial, que es, y nos van a seguir manejando hilos por varios lados, seguro. Y todo eso. Por eso estamos muy contentos. Y bueno, después viene todo un desarrollo, y estamos trabajando para que esto vaya tomando forma, ¿no?
política. O sea, el lawfare tiene una dimensión de corrupción moral sobre los jueces, sí, sobre los medios de comunicación. Bueno, sí, es la consagración de la desigualdad ante la ley. Uh-huh. Es la violación de todas las convenciones internacionales que tienen rango constitucional. Sí, es llamar justicia a lo que no es justicia, en realidad. Y tiene a su vez una dimensión que todavía está latente de desarrollar, que es la construcción del desorden público. Mm. Hay un orden público y el lawfare es una pieza maestra de la destrucción del orden público, porque en el desorden, lo dice el refrán, ¿eh? A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Bueno, ellos con el desorden que crean, con la desconfianza, lawfare es un mecanismo de confianza de la sociedad en todos sus dirigentes, en todas sus políticas, y eso los habilita al saqueo. Sí. Los habilita al endeudamiento. Y entonces tiene un montón de dimensiones para politizar que no son estrictamente las jurídicas. No, claro, claro, sí. Las consecuencias en la vida social. Y nosotros estamos habilitados como Observatorio de la Riqueza a hacerlo, porque claramente a nosotros Francisco nos bendijo para que estudiemos los mecanismos de y divulguemos los mecanismos de concentración de la riqueza. Y sí, claramente el lawfare ha sido un mecanismo de concentración de la riqueza. Sí. Uh-huh. En la Argentina, en la Argentina está hiper demostrado. Así que incluso apunta a una debilidad institucional tremenda porque destruye la representatividad política. ¿Cómo funciona la república? Bueno, es imposible. ¿Y sí? ¿Cuál es la representatividad? O sea, y no, porque si ellos se dedican a sembrar la desconfianza de la sociedad en una representación, entonces no hay más representación. No. Es lo que pasó, lo que viene pasando, por ejemplo, en Italia, que nadie va a votar. Sí, sí, sí. Y puede pasar acá el año que viene. Así bueno, que, es que creer en esos representantes, no. Bueno, bueno, esto es la parte positiva de la lucha, que ya te digo, tiene insólitos. Jamás pensé yo que iba a estar buscándolo al general Milani para que encabece, le voy a decir, usted tiene que encabezar, porque no tiene ninguna disputa electoral, el movimiento por el Nunca Más Lawfare, con lo que ha dicho hoy sobre Carrió, que la calificó de mafia. Claro. Quiere decir que este hombre, porque para ganar el movimiento de Nunca Más Lawfare necesitas gente íntegramente libre en términos políticos, que no esté pensando en las elecciones el año que viene, que por ahí hay muchos compañeros que tienen una limitación. Bueno, van a estar ahí, perfecto, vamos a estar ahí juntos. Sí. Pero lo que dijo Emilén es, o sea, se quiere cobrar el desprestigio que le hicieron. Sí, está claro. Uh-huh. Porque calificar de mafiosa y sí, todo el debe grupo tener mafiosa, con qué bancarlo, claro. Entonces, vamos a ir a hablar. Lo vamos a tratar de traer acá al programa de Nuevo Poder, a ver a que si se anima, sí, con los pobres. Nosotros, viste, que se junte con los pobres. Pero seguro van a aparecer otros como él, ¿eh? No tengo la menor duda. Ah, otro que me olvidaba, que estoy hablando. El Rabino Berman le metió una denuncia a 60 intendentes del Frente de Todos. No del Frente de Todos, del Frente de la Victoria. Que están todos en curso, entonces es una cosa escandalosa. 60 intendentes, otra de las grandes megacausas. Fíjate vos a qué nivel, a nivel de destruirlos en las intendencias. Está entre las 34 ahí que estoy compilando y que estoy hablando ya con algunos. ¿Eh? Porque les había mandado fondos para no sé qué ambiental y entonces, bueno, todo verso, nada aprobado, pero destruyó la imagen política de 60 intendentes. Fíjate, hablamos de sindicato, hablamos de movimiento social, ni hablar de la figura máxima, Cristina, y qué sé yo, todo eso es más conocido. Pero todo este lawfare de base, van sembrando, lawfare claro, de base, para sembrar la desconfianza, claro, nosotros vamos a ser los primeros en compilarlo. Sí, muchachos, todos juntos. Y en alertar que, ¿no? Que eso no puede ser bueno, sucediendo. Listo. Uh-huh.
yo le comentaba a una persona, antes de que López desapareciera, le comentaba que tenía esto y que no sabía qué hacer con esto. Yo no sabía qué hacer porque, bueno, porque era duro, ¿no? O sea, me estaba haciendo de alguna forma de depositario a mí de un reclamo que era hacia toda la sociedad. El domingo fue la última vez que lo vimos nosotros. Yo tenía que ir a trabajar a Martínez, en Capital. Así que el domingo vine y cargué la camioneta. Era como así, medio ovalado. Y había muchas celdas ahí. Después los picanean también junto con ellos. Después, al otro día, siento que llevan al que chico del Cano, Guillermo. Bueno, amigas y amigos de la radio, voy a contar acá para que quede registrado un par de episodios que me llamaron la atención, que uno ya está denunciado, el otro lo voy a denunciar mañana o pasado. Ustedes saben que nuestro programa, y yo en especial, venimos denunciando con nombre y apellido las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, somos los únicos que hemos sostenido que a De la Sota lo asesinó el Comando Sur, en un programa que fue de los más vistos de los nuestros. Venimos diciendo cuál ha sido el sentido del atentado a Cristina, que ha sido un mensaje mafioso del Comando Sur. O sea, permanentemente venimos atacando a los factores internacionales. Venimos definiendo que Carrió es la corruptora moral principal de Cambiemos. Venimos diciendo que Patricia Bullrich es la responsable de cualquier muerte que se produzca dentro del peronismo o el Frente de Todos. Venimos descubriendo una modalidad operativa, denunciando que todo el mundo sabe que existe. Ahora, nosotros debemos estar entre los pocos, por no decir los únicos, que la describimos operativamente, ¿no? Entonces, yo quiero comentar. Es más, el viernes 6 de octubre, yo pedí en una causa, en una de las causas del lawfare que hay en la Argentina, que quería ampliar una indagatoria con nuevas pruebas, y ahí denuncié una serie de factores muy fuertes vinculados a el narcotráfico en el Río de la Plata y en la intendencia, en el río de Quilmes, entre otros aspectos. Y ahí dije que esta causa se iba a convertir en una punta de lanza del nunca más lawfare. Eso fue un viernes.
contra el juez, que es el juez de, como yo lo llamo, el bonadío de la tercera sección electoral, que maneja las áreas electorales que definen la elección nacional y que ha tenido en todas sus causas como comisario político y amico curiae a Carrió y a sus diputados, ¿no? A los diputados de la coalición cívica, y que ha atacado sistemáticamente a todos los distritos de el sur del Gran Buenos Aires o de la tercera sección electoral, y que es el que lleva adelante el famoso caso de la Gestapo sindical, entre otras cosas. El juez Armela, exacto. Bueno, ahí yo declaré y bueno, eso fue el 6 de octubre. La semana siguiente, que fue la que pasó, el día, vamos a ver, acá tengo los papelitos que van a ir mañana a la causa judicial. El día 11 de octubre de 2022, yo voy a ver a los abogados por estos temas y otros. Me estaciono abajo de la estación de la plan de estacionamiento que está frente a tribunales, segundo piso. Estaba el primer piso lleno, el segundo casi lleno. Encuentro un lugar, lo dejo ahí. Me olvido, cuando salgo, me bajo el auto, se me acerca una persona y me dice, ¿no sabes dónde está la caja para pagarle? Sí, está en el primer piso. Primero tenés que pagar y después tenés que sacar. Me voy caminando. Me había olvidado unos papeles en el auto. Vuelvo y me encuentro esta, que ahí la vamos a hacer foto, esta tarjetita puesta en el parabrisas, ¿no? ¿Y qué es esto? Era el único coche que lo tenía, o sea, había como 500 coches en el estacionamiento. Si alguien fue a hacer propaganda, no era propaganda. Y la tarjetita era la tarjetita de una radio, BBN, sintonícenos, emisora totalmente cristiana, 730 AM. ¿Y qué decía la tarjetita? Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Es curioso que me hayan dejado esta tarjetita a mí solo sobre unos 1000 coches que había ahí estacionado, ¿no? Si usted no está seguro, sintonice la emisora cuya frecuencia está indicada del otro lado de esta tarjeta. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3, Red de Radiodifusión Bíblica. Ustedes saben que yo soy conspirativo, conspiranoide y demás, pero la verdad que a mí me suena a mensaje mafioso. Digamos, o sea, la ley de probabilidades de que entre 1000 coches le dejen esta tarjetita con este mensaje, si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Después de haberle dicho que la responsable de cualquier muerte en la Argentina que le suceda a Cristina es Patricia Bullrich, porque eso se emitió el lunes anterior, esto fue 2 días después, me llama la atención. Sí, y lo voy a denunciar. ¿Qué es esa radio que está anunciada ahí? Por lo que estuvimos averiguando, es una radio que se emite desde Estados Unidos. No es una radio local. ¿Sí? Mirá cómo te llegó desde allá. O sea, cayó así. Parece que me quieren cuidar mucho desde allá, entonces me avisan, mirá. ¿Viste? Me dicen, portate bien porque te estamos desde cuidando allá, desde Estados Unidos. Mirá. ¿No? Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Desde Estados Unidos. Qué coincidencia. Así que, ¿no? Bueno, vamos a ver, obviamente no sale nada de estas cosas, pero en la semana, no termino ahí. Esa semana me invitan los compañeros de. Espere que voy a tomar un poco de agua. Tome agua. Pero usted sabe, como nosotros seguimos lo que dice Francisco, el día que me quiera pasar algo es porque el Espíritu Santo nos sacó el aval. Mientras esté el aval del Espíritu Santo, estamos protegidos. No nos asustamos con nada. Pero el sábado, ¿qué hacen? Voy a una reunión, no un acto público, una reunión con 30 compañeros en Luján, donde acordamos, después de un muy rico debate, acordamos hacer un encuentro el 19 de noviembre para presentar un programa político para el próximo gobierno. O sea, si bien está todo el mundo discutiendo candidaturas, nadie discute programa. Entonces, un programa político, económico, integral. Muy necesario. Y quedamos comprometidos en hacer una autoconvocatoria popular
para acordar ese programa y plantearlo para el próximo gobierno. Uh-huh. Bueno, el asunto es que salgo de ahí, en Luján, volvía por la autopista del oeste, y a los 5 minutos que subo a la autopista, después de terminar la reunión, me llaman por teléfono desde supuestamente el Ministerio de Salud, que yo, porque tengo un tema familiar delicado sobre el tema salud, atendí como un salamín. Y me empezaron a decir que bueno, que había que yo no tenía la cuarta la cuarta dosis de COVID, si quería un turno de COVID, de la vacuna. Como un salamín, uh-huh. Entré, la verdad. Les aconsejo no atender nunca un teléfono, aunque acá me grupieron porque decía... Porque no llaman el Ministerio de Salud. Sí, claro. Un sábado a las 6 de la tarde. No, pero bueno, pero no, viste... No un, sí, este, no, no sé, hay otros qué casos. Sé, te equivocas. Y me hackearon el teléfono. Así es. Acá está la denuncia hecha en la policía el sábado a las 7 de la tarde. Me hackearon el teléfono, me chuparon todos los WhatsApp, el correo electrónico, sí. Todo. Y después empezaron a mandarle supuestamente a esos, a mis contactos, que son 1.500, un pedido de plata, ¿no? Un pedido, sí. De un correo electrónico. Miren, cambié el número de teléfono, porque el hackeo era que ya mi teléfono, ya Guillermo Robledo no tenía el 3355, no, sino tenía otro, ¿no? Con la misma foto que tenías en el. A vos te lo mandaron, ¿no? Claro, fuiste una. Con la misma foto que tenías en tu verdadero teléfono, así que. Claro, hackearon. Entonces la gente entraba. Claro. Pero aparte anunciaba, mira, cambié el teléfono. Claro, sí. Entonces, sí, algunos, sí. Entraron, pero algunos sospechaban enseguida. Sí, ¿qué te pasa? Sí. Que yo, no, tengo un problema, que necesito unos pesos porque me anda mal el pago fácil o no sé qué. Sí, me puedes transferir pago. El mercado pago. Mercado pago, sí. Me puedes transferir 15.000 pesos. Bueno, nadie le transfirió porque todos se dieron cuenta. Enseguida me empezaron a llamar. Y bueno, pero el tema es que se llevaron todos mis datos. Claro. O sea, esto puede ser la pantomima para. Estar cubierto, pero bueno, todo en una semana. Así que bueno, dejo acá públicamente para los archivos asentado que esto, pero que ocurre. No se preocupen, que no nos van a parar. Seguro. Ni muertos nos van a parar. No llegaremos a eso porque sí, algún día voy a morir. No, pero no por no. Por la acción, bueno, de otros. Acá está, después vamos a poner en pantalla la tarjetita esta, para que cualquiera, porque por ahí cualquiera, si usted se muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Bueno, por ahí quiere hablar a la radio y negociar ese asunto, ¿no? Ahí está, buena idea. Sí, pero que lo manden a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, no al del otro que me lo hackeó. No al que lo hackeó. Un detalle, la denuncia está a cargo de la... Vamos a ver, porque se la voy a seguir. O sea, la denuncia a la policía, inmediatamente la policía la eleva a una fiscalía. Está en la Ministerio Público de la Nación, Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 41, de la doctora Rusi, y secretaria la doctora Torres, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que mañana voy a ir por ahí a ver si ya recibieron la denuncia y vamos a ir a ver, porque capaz que yo no sé si alguno de mis contactos se equivocó y le mandaron plata. Y entonces yo tengo que salir a decir claramente que yo no fui el que le... Que no la recibiste vos. Del exterior, capaz que alguno del exterior, viste, le mandó, porque dólares, lo que está en el exterior son 2 pesos. Claro. Y para restablecer mi WhatsApp, que hice el trámite, me tarda una semana. Inteligencia artificial. Una semana. Eso es el uso de la inteligencia artificial. ¿Está? No, digamos. Te lo dan al toque. Claro. Tengo acá todos los WhatsApp de contestación, formalmente, cómo recupero el número, cómo recupero todo, qué sé yo. Tardan una semana. Ellos tardan en lo que quieren un segundo y en lo que quieren una semana. Por eso, sí. ¿No? Increíble, increíble. Uh-huh, así que bueno, es una buena experiencia para que el campo nacional y popular esté atento. Uh-huh. Bueno. Bueno. Chau, seguimos. Bueno, buenas noches. Pájaros que al volar
se transforman en piedra y caen, 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 caen. Perros que aullan anuncian mi tragedia. Morir en soledad, vivir la eterna espera, o ir más allá, del más allá, ir más allá, del más allá. Cactus del desierto, de la ciudad, lo ha derrumbado el viento, era su condena, bebedor de arena. Del más allá, del más allá, del más allá, del más allá. Caso de Argentina, tenemos que hacer 2 millones de casas y su hábitat, no solamente las casas, un hábitat, con todo el concepto de hábitat amplio que implica el término. Hay que urbanizar todo eso, así que es un trabajo tremendo. Después viene el tiempo social dedicado a lo que Francisco dice, las dos puntas de la vida, como es la niñez y la vejez. Va a requerir una población que sabemos que cada vez va a ser más vieja y más joven a la vez, porque cada vez hay menos mortalidad infantil y cada vez la gente vive más años. Bueno, va a haber que ir reorganizando el tiempo social, las horas de trabajo, en que la gente esté capacitada de eso, de asistir a un bebé, de asistir, de acompañar a un anciano, un discapacitado. Bueno, hay trabajo social
es lo que sobra. Afortunadamente, producto de este alargamiento del tiempo de vida, ¿no? Y después está otro concepto que un poco lo hablamos con el señor camarógrafo, que tiene que venir acá, vamos a hablar acá, vení. Acordándonos de eso, de cómo uno cuando era chico jugaba a hacer casas o construcciones y demás, surgió la idea de por qué hoy hacer casas solidariamente no puede ser un juego, digamos, un juego social. El concepto de juego da para mucho. ¿Hasta puede ser peligroso? ¿Peligroso por qué? Y porque enseñarle a un nene a jugar con armas no creo que sea lo más sano. Yo le regalaría, no sé, como vos decís, construir una casa. Digamos, en este concepto de que cada vez el hombre va a tener más tiempo libre, recuperar el juego en un sentido solidario, no solamente en lo deportivo, para que el deporte no sea competitivo, y todos quieran ser Maradona o Messi, sino que el juego tenga una dinámica social ahí fuerte. En ese sentido también hablamos de que la iglesia tiene un concepto que dice ver, juzgar y actuar. Y nosotros creemos que tiene que ser ver, jugar y actuar. Así que está bien. Es un debate que va a formar parte de esta pregunta, ¿no? O sea, y hay que trabajarla y entonces hacer un documental recuperando cómo fue el juego en las distintas épocas. ¿Cómo era el juego que vos me nombraste para que la gente, si lo escucha, lo pueda ejercer? Puedo decir que no había ni ganadores ni perdedores. Bueno, hay un artista plástico argentino que se llama Zul Solar, de nombre mundial, que inventaba un montón de cosas. Fue el primero que inventó una bandera latinoamericana, por ejemplo, en el año 20, que es como con el arco iris. En sus cuadros está expresado. Y otra cosa que inventó después, una pan lengua, que era una mezcla de español y portugués, una mezcla de en ese. Y después inventó el pan ajedrez, que es un juego donde no se gana ni se pierde, se juega. La verdad que yo nunca lo jugué, ni sé cómo se juega. Bueno, es interesante que lo jugaba un apasionado de jugar con él hasta que se pelearon, era Borges. Se pelearon porque Zul Solar se vino acá con todo el bagaje simbólico de todas las culturas que había reciclado en Londres el Imperio Inglés. Y con eso empezó a desarrollar un montón de conceptos acá, está expresado en sus cuadros. Y entonces era un personaje de mucha consulta, o sea, todo el ambiente artístico, incluso cartas astrales. Bueno, hoy está expuesto en la Bienal de Venecia, la Argentina lo ha llevado este año por primera vez. Y todo iba así durante la década del 30, del 40, un prestigio, todo el mundo quería estar al lado de Zul Solar. El 17 de octubre del 45 a el 24 de febrero del 46, que es cuando Perón gana las primeras elecciones, se produce una campaña electoral. En el medio de esa campaña electoral interviene el embajador de Estados Unidos en contra de Perón con un libro famoso que se llamó el libro azul, diciendo que Perón era fascista, que ojo a los argentinos porque iba a ganar el fascismo en la Argentina. En respuesta a eso, Perón saca el libro azul y blanco y se genera un movimiento cultural de apoyo a Perón que lo lideran tres personajes muy importantes. Por las letras, Leopoldo Marechal; por lo intelectual y los ensayos, Escalabrino Ortiz; y por la plástica, Zul Solar. Y sacan un manifiesto en contra de lo que había dicho el embajador americano, que hasta hoy sigue perdido en la Argentina. Se sabe que existió, pero nosotros no lo hemos logrado recuperar. Y cuando sale manifestándose de esa manera Zul Solar, automáticamente queda, digamos, Borges no lo trata más, queda expulsado del establishment intelectual de la Argentina. Nada, y bueno, ese hombre inventó un juego y pensó el concepto este de jugar por jugar. Bien, Antonio, ¿qué fue la Revolución Verde y qué cambios introdujo? En la década de 1970 se comienza a implementar un modelo tecnológico basado en saturar los campos de agroquímicos. El inventor de este modelo, el ingeniero Norman Borlaug, gana el Premio Nobel de la Paz por esto,
y la consecuencia es una concentración del poder en manos de las empresas productoras de agroquímicos y un efecto no deseado fue que no se tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sanitarios del uso masivo de estos agroquímicos. Bien. ¿Cuándo fue la introducción de la soja transgénica en el país y qué factores favorecieron su expansión? La soja había sido siempre un cultivo marginal hasta que Monsanto crea el mercado en su totalidad. Es decir, es el primer caso de mercado absolutamente monopolizado en todas sus facetas. Monsanto inventa en la década del 90 un producto, en este caso la soja, que es resistente a un herbicida que ellos mismos fabrican. Esto les lleva a ofrecer un modelo que ya ellos llaman de labranza cero, es decir, mover muy poco el suelo, saturar el suelo de herbicidas y sembrar allí esta semilla resistente a los herbicidas. Ellos ofrecen el paquete tecnológico y al mismo tiempo lo compran. Compran la cosecha, compran solo la soja transgénica que ellos han vendido y la colocan en mercados internacionales, básicamente para consumo animal. La soja que se cultiva en Argentina no es para el consumo humano, es una forrajera y se destina a criar vacas y cerdos en otros países, claro. Bien. De la década del 90 hasta ahora, ¿cómo ha cambiado la estructura del campo? Digamos que la soja enriqueció a los productores agrarios, de modo que siempre que hay dinero la gente tiende a olvidar los factores desfavorables. Un factor desfavorable es que el modelo de Monsanto funciona con gran concentración de capital y esto desplazó a los pequeños productores. Tuvimos entonces la pérdida de cultura agraria, la pérdida de población en el campo, gente que en vez de cultivar su campo, su campito, pasó a vivir a la ciudad y entregó el campo a los contratistas. A los contratistas no les interesa cuidar el suelo de la misma manera que al propietario. Luego hubo una sobreexigencia del suelo, un abuso de malas prácticas, simplemente porque era más rápido sembrar y cosechar. Tuvimos además problemas de saturación de agroquímicos, principalmente por mezclas no controladas de glifosato con otros productos. Tal vez lo más riesgoso fue el uso del endosulfán, un plaguicida prohibido en el resto del mundo y autorizado en Argentina hasta hace muy pocos meses. Ahora, los mayores riesgos no se dieron en la región pampeana, sino en los bordes. En la zona del oeste seco, digamos provincia de San Luis o La Pampa, el desmonte para sembrar soja era una especie de jugarse el campo a cara o seca. Si llovía, había grandes cosechas y entrada muy fuerte de dinero. Si no llovía, el viento, o sea la erosión eólica, se llevaba el campo. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir? Viendo la luna plateada. Luna blanca que se va, luna, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría, luna, te daría mis ojos.
que si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. Esa es mi comadre. Hola, voy a hacer este video solo para decirles una cosa. Que Patricia Bullrich, la Bullrich que salió a bancar a Eduardo Presto Filippo después de que amenazara de muerte a Cristina. El Presto, que tuvo una relación con la detenida Brenda Uliarte meses antes del intento de asesinato. La Uliarte, que el 27 de agosto le dijo a una amiga que había mandado a un tipo a matar a Cristina. El tipo, que era el detenido,
Fernando Sabaj Montiel. El Sabaj Montiel, que intentó matar a Cristina y que pidió que su abogado se lo consiga Hernán Carroll. El Carroll, que fundó Nueva Centro Derecha y estuvo en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Bullrich en junio pasado. Y también en la apertura del primer local de Halcones Pro, donde también estuvieron Waldo Wolf, el ex espía de la AFI, Manuel Jorge Gorostiaga Danán, el Gorostiaga, que está imputado junto a Eduardo Presto Filippo, Jorge Augusto Griner y Álvaro Ciccarelli, por haber organizado un acto en pandemia en Parque Chacabuco, que tuvo como seguridad a Carroll. El Carroll, que también fue seguridad en el acto del abrazo de Bullrich y Milei. El acto en el que aparecieron las bolsas mortuorias. Las bolsas mortuorias colocadas por Ulises Chaparro. El Chaparro, que preside a los jóvenes republicanos apadrinados por Francisco Sánchez. El Sánchez, que pidió la pena de muerte para Cristina el día 22 de agosto, el día del alegato del fiscal Luciani, bancado por equipo republicano. El equipo republicano, que integra la detenida Sabrina Basile. La Basile, que aparece con la también integrante de equipo republicano Cristina Luján Romero. La Romero, que está imputada por agredir a dos legisladoras porteñas en una protesta en la que estuvo junto al detenido Jonathan Morel. El Morel, que integra Revolución Federal junto al detenido Leonardo Sosa y al otro detenido Gastón Guerra. El Sosa y el Guerra, que estuvieron el 28 de agosto en el departamento de Ximena de Tezanos Pintos. La Tezanos Pintos, que dos días después del atentado recibió a Cristina Luján Romero en su departamento. El departamento, que comparte con Gladys Benita Egui. La Egui, que es la abogada de Guerra y Sosa, y que el mismo 28 de agosto, cuando nadie la conocía, fue entrevistada por Luis Gasulla. El Gasulla, que también unos días antes del atentado y cuando nadie lo registraba, entrevistó a Gastón Marano. El Marano, que trabajaba para el senador Ignacio Torres, antes de defender al detenido Gabriel Carrizo. El Carrizo, que también es defendido por otra Brenda. Brenda Salva, que trabajaba para la diputada del PRO, Karina Bachey, y que le dio la primera entrevista como abogada de Carrizo, también a Luis Gasulla. El Gasulla, que dirige el portal que se tiró sobre la granada cuando se supo que Gorostiaga era agente de la AFI macrista. El Gorostiaga, que junto a Ciccarelli y Gasulla, hacían un canal de YouTube desaparecido llamado Reunidos. El Reunidos, que si haces clic hoy en cualquiera de sus links, misteriosamente te llevan al canal de Waldo Wolf. El Wolf, que estuvo en el brindis de fin de año de Nuevo Centro Derecha, junto a Bullrich. La Bullrich, que tenía de secretario de seguridad a Gerardo Milman. El Milman, que días antes del atentado presentó un proyecto donde habla de un falso ataque a la figura de Cristina y que cinco horas antes del atentado se quejó de que hubieran aumentado la custodia de Cristina. Bueno, esa Patricia Bullrich no tuvo nada que ver con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez queda más claro que fue un loquito suelto, como el que mató a Osama Bin Laden. ¿Pero qué decís? Si el asesinato de Bin Laden lo ordenó Barack Obama. Lo ordenó, pero el que disparó fue un loquito suelto. Crazy Johnny, era un marín. Terminó acá trabajando con la turca. Era el camarógrafo de Reunidos, el canal de los espías. Pobre Crazy Johnny. Nah, la había pasado bien. Y capaz que hasta estuvo en el cumpleaños del Negro Almeida, con Carroll y los copitos, una semana antes del atentado. Viste que parece que invitaban a cualquiera al cumpleaños ese. Y después del atentado, Almeida lo contrataron a La Nación Más. Todas casualidades. Qué manera de haber casualidades, ¿eh?